protagonista de la Vuelta Ácida con Martín Angiolini. Nos va a acompañar un surfista uruguayo. Y la verdad que no hay muchos surfistas uruguayos. En realidad hay muchos uruguayos que practican surf, pero que se puedan dedicar al surf, no tantos. Uno de ellos es él, y es un privilegio para él ya haber podido representar a Uruguay en distintas partes del mundo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Qué les parece? Lucas Madrid, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Lucas? Bienvenido. Bien. Gracias. Un placer. Igualmente. Gracias, gracias por venir. Bueno, yo decía recién, ¿no? Como que es difícil en Uruguay poder dedicarse al surf. Sí, si bien cada vez hay más chicos que les gusta, que practican, los ves en el invierno en Montevideo, en cualquier playa de nuestro país, no es fácil convertirse en surfista y vivir de eso en Uruguay, ¿no? Y vos lo has logrado. Sí, la verdad que no. Bueno, yo tuve la suerte de nacer en Maldonado y también de tener a mi padre surfista. Creo que eso también jugó un papel importante. Hay herencia ahí de la familia, sí, de Madrid. Sí, igual, todos. Es más, surfeaba, bueno, mi hermano más grande también. Sí, que es Santiago, ¿no? Que es Santiago. Y compartimos lo mismo, digo, es una pasión familiar de salir a surfear juntos. Y creo que es algo muy lindo y muy especial. Digo, yo me comparo mucho con otros surfistas uruguayos que no tienen la suerte que tengo yo, o mismo cuando salgo a competir, gente que viaja sola. Yo tengo la suerte de viajar con Santiago y bueno, compartimos esto en familia y es increíble. Y se ayuda mutuamente, me imagino que es una experiencia muy, muy buena para los dos, ¿no? Sí, al momento de competir, digo, ese apoyo de hermano, de familia, es único, digo, no todo el mundo tiene esa suerte y a nosotros le sacamos el mayor jugo posible. Lucas, vos empezaste con los estudios y ahí dijiste, querías perseguir tu sueño, que en realidad no eran tanto los estudios sino el surf. ¿Y cómo te avanzaste en eso? ¿Cómo dijiste, bueno, acá empiezo? Acá dejo lo que quiero empezar, lo que quiero soñar. Yo vivía acá en Montevideo, estudiaba administración y también tuve la mala suerte, o capaz que la suerte, de que toda mi generación se quedó en Punta del Este. Entonces tuve un año complicado acá, estaba estudiando algo que me gustaba, pero que no sabía si realmente era lo que quería estar haciendo en ese momento. Sí, no estaba copado. No estaba copado para nada. Estaba pasando mal, estaba de lunes a viernes acá en Montevideo. Todos mis amigos me decían, hoy vieron tremendas olas. Yo lo único que hacía era estudiar. Cuando iba los fines de semana siempre tenía entregas, entonces como que tampoco podía dedicarle lo que yo quería. Y terminé el año y un día, viste, tenía que encarar la última parte de exámenes y me puse a pensar y digo, voy a tener 40, 50 años de estar sentado en el living de mi casa y voy a decir, nunca le di una chance a lo que realmente me gusta. ¿Por qué no lo hice? Claro, ¿por qué no le hice? Y me voy a arrepentir y dije, bueno, tengo que ver cómo encaro a papá y a mamá y decirle, quiero dejar de estudiar. Y bueno, junté ganas. ¿Y cómo hay fue mucho valor? ¿Cómo fue la respuesta? Y la verdad que tuve la suerte que fue totalmente positiva. Bueno, tuve a mi padre, jugador de fútbol. El pollo, cuando salió de Madrid. Entonces él más o menos como que vivió la misma experiencia, porque él cuando se convirtió en jugador de fútbol estudiaba abogacía. Y llegó un momento que también tuvo que decidir entre uno u otro. Claro, pero el fútbol siempre fue un deporte profesional. En obviamente. Y para el surf, ya sabes que el camino es muy difícil, sí. Y que tenés que romperla, la verdad, porque si no sos de primer nivel es muy difícil que las empresas, las marcas lleguen a darte el apoyo que te mereces. Tal cual. Pero poner al mismo tiempo a mi padre cuando tomó la decisión, tampoco fue muy bien aceptada por sus padres. Claro. Y en ese momento era como que o estudiás o estudiás. Y él estaba haciendo abogacía, que en ese momento eran como que las carreras, viste, o doctor, abogado, hijo el doctor, claro, hijo abogado. Y bueno, sus padres no lo recibieron muy bien y medio como que se tuvo que bancar el resto de su carrera solo. Yo tuve la suerte que mi padre tuvo esa experiencia y cuando yo le propuse todo lo mío, me dijo, mirá, te entiendo perfecto, yo viví lo mismo que estás viviendo vos, dale para adelante tu sueño. ¿Y cuánto pasó para que, bueno, te dieras cuenta que podías vivir de esto? ¿Cuánto pasó para, o qué hubo, cuál fue el clic de decir, bueno, yo voy a dedicar profesionalmente a esto? ¿A partir de qué? ¿Fue a partir de una competencia, a partir de un viaje, a partir de cuándo? Yo, o sea, antes de dedicarme así al 100, siempre cuando tenía libre, no sé, verano o algo, había un campeonato, Luis Meiturria, me decía, mirá, tenés que venir, no puede ser que con el nivel que tengas no salgas, vení conmigo, yo te llevo, y medio como que Luis me apadrinó. Bien. Entonces yo ya competía, pero digamos, no seguía todo el circuito completo. Y bueno, y en el momento que decidí, mi planteo a mis padres fue, quiero un año solo para probarme y ver dónde termino, o sea, quiero medirme con los mejores y ver. Y justo ese año me fue así increíble.
Yo en ese momento tenía 19 años y corría sub-21. Estuve primero en el ranking, gané dos etapas, estuve peleando por el título latinoamericano y bueno, y ahí dije, está, o sea, tengo que seguir, no puede ser que con el año que me fue no voy a dejarlo acá. Bueno, y ahí está el resultado. Y una vez que alcanzás esa competencia a la cual quería llegar, el proceso, ¿se sigue disfrutando? ¿Cómo lo vivís? Sí, digo, o sea, viajo a lugares de playa paradisíacos, que eso ya de por sí de estar ahí o calor, muchas veces tengo la suerte de cortar el invierno de acá, que es polar. Y la verdad que sí, hago lo que me gusta, digo, que capaz que no todo el mundo tiene la suerte y lo disfruto con todo. Sí, es único tener la suerte de estar viviendo lo que a uno le gusta y lo que uno ama y lo que uno tanto sacrificó. Es increíble. Tu sueño y tal cual. Cumplir. ¿Dónde te tocó la mejor ola? ¿Dónde corriste la mejor ola, como dicen? Estuve la suerte en 2007 de ir a Indonesia. Ajá. Y creo que ahí estuve un mes en un barco. Y ahí las experiencias y la cantidad de olas que surfié fueron impresionantes. ¿Y todos los días practicás? ¿Todos los días? Sí, bueno, realmente dependemos mucho, ¿no? Sí, de la naturaleza. Y claro. Uruguay, de la sola, ¿no? Sí, Uruguay como que en olas no es, digamos, un país que diga que es referente en olas. Digo, no tenemos esa suerte. Somos un país que es muy inconstante en olas. No siempre tenemos olas, pero bueno, entreno todos los días. Además con mi profesor en la parte física. Y siempre que hay olas, aprovechar el día al máximo. Está muy bien. Bueno, y uno de los últimos regalos para vos es ser nombrado embajador de Johnny Walker en Uruguay. En el marco de esa campaña con el concepto aquel de keep walking, ¿no? De seguir caminando, de seguir avanzando hacia adelante. Hemos visto, bueno, personalidades deportivas y de otros ámbitos de todas partes del mundo. Te toca a vos, me imagino, que para un surfista es como decir, bueno, la verdad que el camino que hice valió la pena. Sí, la verdad que demuestra lo que vos decís. Y también mostrar, o sea, creo que la campaña de Johnny va muy relacionado a lo que es mi vida, cómo yo disfruto lo que hago y cómo yo encaro mi día a día, en mi vida diaria, cómo disfruto estar en casa cuando tengo la chance de estar acá y lo que hago cuando estoy acá. Y creo que solo fue unirnos juntos y mostrar lo que es mi vida. Y muy si bien. Estamos bien, están bien tus padres, tu familia, estamos tus amigos, están todos felices. Todos felices. Bueno, el que no sé si va a estar feliz es Martín Angiolini, porque enfrentar a un deportista, por más que no tenga nada que ver esto, siempre es complicado, ¿no? Bueno, y Martín, deportista. ¿Sos el elegido? Sí, está bien, bueno. Mirá, si sos deportista de los pianos. El físico deportista que tenés. Vení. Vamos a la vuelta. Lucas, ponete por acá. Y aparte, es una mierda. Va a estar complicado. Ya estuve probando. Te explicaron cómo es, ¿no? Digo, los vasos tienen un traguito. Tiene ácido. Tenés que... No, un traguito no. Tenés que bajarlo, el vaso. Lo ponés boca abajo. Ya quería tapar. Fondo blanco. Así que bueno, el que llega primero allá a la línea, después de tener todos los vasos bien paraditos, va a ser el ganador. ¿Está pronto, Lucas? Después estuvo en Hawái. ¿Está pronto, Martín? Prontísimo. Muy bien. Vuelta ácida, los queremos ver en acción. Arranquen. Vamos. A ver. Muy bien. Hay que moderar la polenta, ¿eh? Bien. Quedo en esta, mi padre. Muy bien. Vamos. No se entregue, Martín, que esto viene parejo. Muy bien. Bien. No importa dejarlo igual ahí. 2-1, Madrid. Por favor, un aliento. La ¿cómo te dicen, Lucas? Vamos, ¿tú lo tenés así como un apodo? ¿Lucas nomás? Sí, Luqui. Bien. Muy bien. Lucas es tranquilo, usted se toma su tiempo, mira el acomoda, vaso. En el círculo. Y sabe que tiene la ventajita. La técnica. Sabe que tiene la ventajita. Tiene la tranquilidad de esperar la ola. Ah, quedó. Bien, Martín. Y sí, hay que tener paciencia. Está me quedé empatado, acá, tranquilo. Muy bien. Bien. 4-3 Madrid. Vamos, una paz. ¿Vale esta? Muy bien. No vale. 5-4. Muy bien. Dale, Martín. El Pollo Madrid estará mirando. Está tomando así como loco. Zaguero de Bellavista, de Nacional. El pollo no te dejaba pasar, ¿eh? Pasaba la pelota, pero el jugador no. Adentro. Bien. Está muy parejo, ¿eh? Uy, ¡qué final que tenemos! ¡Qué final! Bien, ¡vamos! Bien. ¡Hola, hola, eh! Vamos. Concentración. Puso tenso. ¡Casi! ¡Lo puede ganar Angiolini! ¡Qué final! ¡Ay, qué final! ¡De una! Muy bien, Martín. ¡Qué mira ahí!
La remó de atrás, la remó de atrás. Y lo ganó, espectacular. No puedo perder en esta. Muy bien, Martín defendió la localidad, muy bien. Lucas, gracias por venir. Un placer, muchas gracias. ¿Cuál es el próximo campeonato que toca y dónde? Me estoy yendo ahora el sábado al Salvador, Centroamérica. Centroamérica a disfrutar. Un poquito calor. Qué mala vida. Como dicen por allá, pura vida, ¿no? Es en Costa Rica, pero bueno, pero debe haber pura vida en todo Centroamérica. Suerte. La mejor ola, Indonesia y Hawái. Sí, lejos. ¿Y el mejor periodista de surf? ¿No? Ah, bueno, esto viene con... Viene con Pablito Sanoki. Lo tenemos a Sanoki, al marido de Luke, que está, bueno, dedicado siempre al tema del surf. Gracias, Lucas. Bueno, gracias. ¿Vamos a la cosa? Sí, por supuesto, sí, le pedimos a Lucía que nos vea, nos lea mensajes. Muy bien, a ver los mensajes que están llegando por allí.